Marisol, buen día, ¿cómo les va? Mirá qué hermoso se ve el mar, mirá qué hermoso. Divino, divino. Hermoso. Y eso que estamos acá en la parte de la canaleta. Por ahí pasamos, ya había gente pescando. Último día del 2022 vinimos a Marisol a ver qué pasa con este balneario. Ayer nos llamaron, nos dijeron vengan, que tenemos pique de tiburones bacota. Que pocas veces pasan, ¿eh? Ustedes han visto filmaciones nuestras, videos nuestros de tiburón cazón, el punta fina, pero bacota, tiro de caña, es muy difícil agarrarlo. Así que bueno, ayer nos llamaron, no son bacotas grandes, entre 15 y 20 kilos, de 10 también hay, y me dijeron que habían picado alguno. Bueno, dijimos vamos a terminar el año intentándolo, obviamente con alguna variada también, pero bueno, le vamos a tirar al tiburón bacota, así que vamos por allá. Bueno amigos, aquí estamos, ya estamos preparando las cañas. Ahora vino también, se nos sumó Milton y está por ahí con Iturralde, Luciano, así que bueno, vamos a ver. Paramos acá porque que un muchacho que recién paramos, pasamos al lado, ya tenía dos corvinas, así que bueno, variada ahí, eso es importante. Nosotros le vamos a tirar a la variada y también le vamos a tirar al tiburón bacota. Ahora le voy a mostrar la línea y cómo encarnamos. Bueno, acá tengo una línea, un anzuelo 7-0, es tipo bike clip con corredera. A ver si se ve ahí, ahí. Ve cómo corre. Una línea común para el tiburón, no se necesita mucho. Plomada de 170 gramos con alambre. Acuérdense que vamos a tirar con una carnada importante, grande. No muy grande, lo que se pueda tirar. En el sur, en San Blas, sino que es el Faro Grandí, este bacota le tiran con media lisa, en el cual por ahí el tiro lo hacen con un, llevan la línea con una moto de agua, con un kayak, o en algunos casos entran caminando con un grampín. Nosotros acuérdense que tenemos que tirar con la caña, así que no va a ser tampoco una carnada muy grande. Uso toda la línea con nylon 120 entero. Muchos ponen acero, yo no pongo acero. ¿Ves? Toda la línea es con nylon 120. Para esto aguanta. Dos o tres piques, dos o tres capturas, aguanta. Tiene que quedar la brazola de arriba. Ahora voy a engarrar. Ahí terminó, ahí está engarrado ya. Punta de anzuelo libre. De este lado una choita entera. Y de este otro lado un filete de magrú. También tenemos lisa, pero la tenemos congelada. En un ratito vamos a engarnar con ella. Bueno. Vuelvo a repetir, yo voy a tiro de caña, ¿eh? Así que lo que pesco es a tiro de caña. Esperemos lograr un tirito de 80, 100 metros por lo menos, metiéndonos un poquito adentro, ganándole al mar. Tengo viento sur. Bueno, ojalá que funcione, ojalá que tengamos algún pique de tiburón bacota para que lo puedan mostrar para ustedes. El primer pique, el segundo tiro. Vinimos a despedir el año, teníamos la noticia que íbamos a hacer una grabación, así que lo vamos a hacer. Y mientras tanto, estamos con la variedad. Las dos variedades. Sí, vamos a la variedad y al cazador. Bueno, no.
del bigote, mirá. Los cazones, los bacotas y bueno, algo de corvina, viste, sale bagre, esas cosas que no las filmamos porque somos chiquititos, pero hay pesca. Pero bueno, lo que vinimos a buscar todavía no aparece. Bueno. Bueno amigos, el ruso está preparando la corvina, la comida, perdón, los bifecitos de Quique Godoy, choricito casero que trajo él también. Bueno, la pesca va muy tranquila, con una caña le estamos tirando, como dijimos hoy, al bacota, pero bueno, tenemos viento del este, por ahora no hemos tenido ningún pique. Ayer creo que se dio a esta hora para abajo, o sea, con marea llena, que está ahora llena del todo. Cuando empezó a bajar, bueno, esto por ahí hacen una pasada y empiezan a picar. Por ahora no, por ahora salieron un par de corvinas, bagrecitos, con la otra caña de variada, pero bueno, con lo que es este, al cazón, al tiburón que le estamos tirando, nada, 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 ni un pique. Sábado 31 de diciembre. Espero que la tarde nos dé alguna alegría. Ahora vamos a almorzar. Mirá, el ruso está preparando unos choricitos caseros ahí y los bifecitos. Bueno, es parte de la pesca esto. Bifecito, ruso. Bifecito de los de Quique Godoy, ya están listos, le estamos haciendo las hamburguesas a los chicos acá y bueno, vamos a seguir con la pesca. Bueno. A ver si podemos manotear. Terrible están, Terrible, terrible, terrible de bueno están. Bueno, buenísimo. Pasito vino, choricito seco. Exacto. Estamos completitos. Corvina, estábamos almorzando, picó corvina. Cambiamos la línea y dio resultado. ¿Qué langostino estás usando? Estamos usando langostino sin cabeza del sur, Langostino con la vena verde. Thank you.
Bien, amigos, terminando el primer bloque, almuerzo, nada importante, algunas corvinas, algunos bagres, los tiburones no aparecían. Póngale fe que van a aparecer.